Alejandra nunca había visto eso en su vida, son tacos de carnita y se sorprende porque por la trompa. Sí, la trompa, pues no. ¿Quieres un taco de buche? Pero... de orejita, de maciza o surtida. Échale salsita. ¡Que pique, que pique! Si no, no vale. Esto es puro cerdo, ¿no? Sí. Puro cerdo. Para los que son fanáticos, no, para los que somos fanáticos para los cerdos, de comer carne de cerdo. Señora, yo. Ya le falta media hora. La verdad que el olor, mira, la trompa. Te va a preparar una quesadilla preparada y es un taco, de maciza, ¿ok? Ah, sí. ¿Va? Excelente. La cara de ella. Espero que bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Güerito Blog TV. Para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo aquí en la Ciudad de México. Hoy tenemos un video súper bueno, familia, porque voy a invitar a mis amigos. Hola. Luis Manuel Cortés. Aquí está... ¿Cómo es? ¿Lo que le dicen? Los más enanos de México. No, vale. Alejandra, mi amiga, que acaba de llegar de Venezuela. Vamos a comer una comida súper deliciosa que son tacos de carnitas. ¿Has probado? No, vamos a ver qué es. ¿Has probado tacos? Poquito. Bueno, estos tacos son súper deliciosos porque son de Michoacán, son carnitas, también lo hacen a veces con gordita. Y bueno, ahí está mi abuelita también. Hola. ¿Tienes hambre? Sí. Qué cañón, bro. Bueno, vamos a probar, vamos a un mercadito cerquita de aquí, de nuestra colonia, nuestro barrio. Nuestro barrio. Y vamos a probar esos tacos que están súper deliciosos. Sabemos que hay muchos tacos en México, pero bueno, estos son súper especiales porque son súper ricos. La verdad que la carne es suavecita. Y bueno, vamos a contarle un poquito de la historia de dónde viene este taco de carnita. Bueno, familia, síganos. Bueno, familia, nosotros estamos en nuestro barrio. Este es una placita bien bonita. Vamos a ir camino a un supermercado. Bueno, camino a un mercadito que venden comida tradicional. Y justamente ahí un amigo que tiene un negocio me dijo: güerito, tienes que probar las carnitas de estilo Michoacán. Yo tengo años preparándolas junto con mi familia y la verdad que tengo mucha hambre, tengo muchas ganas de probarlas. Y pues nada, familia, síganos, que de verdad que se va a poner muy chingo este video. Les cuento que este parquecito está bien bonito, lo han remodelado. Si no han visto los últimos tres videos, familia, he llevado a mi amiga Alejandra a varios lugares turísticos aquí. Ok, ya está a punto, ya media hora y ya está lista para comer, Luis. No, buenísimo, buenísimo. Se ve. Ya le falta media hora. La verdad que el olor, mira, la trompa. La trompa del puerco, mira. Wow, qué rico, ¿eh? Ya vamos a degustar estos tacos. De verdad que el olor se siente muy bueno. Y estos tacos son exclusivos de Michoacán. Más que todo el estado de Michoacán es el que se consume bastante lo que son las carnitas. No tienes que ser precisamente originario de allá para hacer unas buenas carnitas, sino simplemente hay que tener buen producto, buenos materiales, mucho amor al trabajo y buen servicio, buena atención, buen precio. ¿Cómo comenzó la historia? ¿De qué momento? ¿De cuántos años tienen vendiendo? Bueno, este negocio comenzó ya hace 40 años. Fue en marzo del 82. Lo iniciaron mis papás. Ya este negocio ya tiene tres generaciones, bendito Dios. Y pues con el paso del tiempo hemos ido acreditándonos, ganándonos día con día clientes y atendiendo con mucho cariño y respeto a...
Alejandra nunca había visto eso en su vida, son tacos de carnita y se sorprende porque por la trompa. Sí, la trompa, pues no. ¿Quieres un taco de buche? Pero, de orejita, de maciza o surtida. Bueno, podemos probar a ver qué tal, claro, sí, vamos a probar. A simple vista, ¿qué tal el olor? No, es agradable, me huele todo rico y me encanta lo que él pica. Bueno, allá hay más trompa. También. Sí, de todo. Mucha trompa allá, pero bueno, debe saber sabroso, ¿no? Claro que sí. Pero se ve súper rico todo. Bueno, me encanta. Y mira esto, se ve espectacular. Me encanta. Mira, esto son quesadillas para que lo veas. Es que te las rellenan, hoy ya nos lo van a rellenar aquí en la coche para que la plaza de sesos. ¿Te atreverías? Bueno, un pedacito. Un pedacito, ¿no? No, pero se ve interesante, ¿no? Sí, no. Primera vez que pruebo algo así, ¿verdad? Sí, esto es una comida originaria del estado de Michoacán. Ah, ok. Son tacos de carnita. Mucha gente también lo hace gordito, como si fuera una arepa, pero bueno, aquí lo venden en taco. No, pero se ve delicioso. Vale, pues. No es porque, sino porque se ve rico, de verdad. ¿Tú quieres uno para probar? Maciza. Échale. ¿Y tú, mi güerita? Maciza, tú, caré loco. ¿Tú quieres de buche? Seguro. Ajá. El tepache tiene su preparación, ¿no? ¿Cómo se prepara? Ah, claro. La base es la piña más 6 frutos que complementan todo. Wow. Entonces, en uno se elabora y el otro ya se saca para la venta. Ok. Entonces, ahí también está adentro, ¿no? Sí, ahí está adentro. O sea, ya ahorita ya estaba aquí a 3/4. Ya queda casi un cuartito. Eso quiere decir que está muy bueno el tepache. Y si no, que le pregunten acá a nuestra... ¿Está bueno o está bueno? Sí, está bueno. ¿Está bueno? A nuestras clientas. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es su taco preferido? ¿Mande? ¿Cuál es su taco preferido? El de oreja con cuerito. ¿De verdad? Sí. Wow, todo el mundo conocía, pero tú te vas a lo... Sí. Qué bueno, qué sí. Bueno. ¿Tienen ya tiempo comiendo aquí? Ya, la verdad, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Me alegro muchísimo. Bueno, yo también voy a probar esos tacos. ¿Qué, qué tal? Te los recomiendo. Gracias. Y bueno, familia, aquí sirven el tepache. La verdad, como me están recomendando por aquí, que lo pruebe. Ya casi, mira, casi... No queda, la verdad que se ve que se vende muchísimo. Y aquí la gente muy amable, muy amable. Le voy a decir que me sirva 2 litros o... ¿Vendes medio? Ahí ya medio, pero yo te recomiendo el litro si lo vas a compartir con alguien. Ok, si va. Pasito, lo compartes. Va. Ya ahí vamos viendo. Ok, vamos a darle de probar a mis amigos llegando de Venezuela. Que bueno, para que prueben esta delicia mexicana, el tepache. Que es una bebida tradicional de aquí de México, la verdad está delicioso, yo lo he probado muchas veces, pero dependiendo de cada lugar lo hace más rico. Vamos a probar qué tal este, ¿ok? Bueno, yo probando el tepache, vamos a ver si es verdad que está bueno, porque me han dicho que está muy bueno por aquí. Pero este sabe más a piña que el de allá, sí. Sabe más a piña. Yo no sé si tiene que saber mucho a piña, yo creo que sí. Entonces dígame, ¿el tepache tiene que saber mucho a piña? Este imagino que es guacamole y este creo que es... ¿Cuál es esta salsa, amiguita? Roja. ¿Roja? Ay, qué rico. ¿Le parece sabroso los taquitos? Sí. Qué bueno, lo recomienda muchísimo. Bueno, vamos a probar ahorita. No sé cuál elegir. Yo creo que de todo un poquito para saber y decir cuál es el taco preferido. ¿Quieres saber? ¿Por qué ese estilo de base colocan lo que está allí, que no sé qué es? Molcajete. ¿Por qué todo va en molcajete, la salsa? Se tiene de tradición, ya viene de tradición. Preguntabas para qué se ocupa, es para poner la salsa. Estos molcajetes tienen 40 años ya. ¿40 años? Ajá. Y aquí anteriormente se elaboraba a mano. Ahorita ya es... Todo procesado. Vale. Ya es todo procesado ahorita. Se ve novedoso. Ah, sí. Hermano, ella acaba de llegar aquí a México, tiene poquitos días. Dime, ¿qué es lo que ella debería de probar para que se enamore? Una que se haya preparada. Ok. Alejandra,
te va a preparar una quesadilla preparada y es un taco de maciza, ¿ok? Ah, sí. ¿Va? Excelente. ¿Y Luis? ¿Qué quiere Luis? ¿Qué quiere? No, lo que venga. Estamos ready para todo. La cara de ella. Que es el cuerito, ¿no? Mira. ¿Te gusta la verdura? Sí, verdura con todo. Dale, agarre, agarre, dale. Esto es una quesadilla de cuero. ¿De cuero? Ah, ok. Ya va. Este le un poquito de limoncito. Ah, ¿cómo va? Lo preparan es con limón. Enséñale, güera, ¿cómo se prepara? Sí, ponle bastante, un poquito para que... Wow, qué mordisco, sí. Qué rico, ¿a qué queda? Está bueno, ¿no? Todo. Muy bueno. Venezolana probando por primera vez una quesadilla de cuerito, estilo Michoacán. Salud, muchachos, vengan. Excelente la comida, me gustó. Tiene buen sabor y la quesadilla, esto es riquísimo. ¿Qué tal, Luis? Me gusta porque es crujiente. Buenísimo, vale. Lo mejor de aquí es este mercado. ¿Me das 4 de maciza, por favor? Ah, mira. ¿Ah? Este es el tepache. ¿Tepache? Pero este tepache es distinto, no es como el otro que pongo. ¿Como el del otro día? No. A ver, prueba ese, ¿qué tal? Este sabe a pura piña. ¿Pura piña? Y es muy rico también, muy bueno. Me encanta este tepache también. Es la macicita, que es rico. ¿Es el que más que piden, amigo? Sí, es pura maciza lo que piden. Wow. A ver, este taco de maciza, nos acaban de llegar a todito. Taco de maciza, los tres un buen. ¿Tienes más limón? Disculpa. Julio, limón. Alejandra dice que le gusta mucho el limoncito, la salsita. Este está es pura rico. Carnita. Sí, es pura carne, mira. Uy, qué sabroso. Vamos los tres. Dale, los tres, dale, dale. No, pero ya va, ya le echaron la salsa. La salsita, échale salsita. Que pique, si no, no vale. Yo le voy a echar un poquito porque es picante. Y yo le voy a echar solamente un poquito, pero para darle gusto porque es muy picante. Bueno, ellos dicen que no pica, pero a mí se me pica. ¿Esto será picante? Ok, voy a probar esto. ¿Ya le echaste limón? Ah, mira, aquí hay más limón. Esto es puro cerdo, ¿no? Sí. Puro cerdo. Ya me están llamando. Para los que son fanáticos, no, para los que somos fanáticos para los cerdos. Ah, de comer carne de cerdo. Ese era yo. Y esto está buenísimo. Voy a probar. ¿Los tres? Los tres, échale. Voy, mira. Uno. Dos. Muerita ya. Uno, y tres. ¡Qué rico! ¿Qué tal el sabor? ¿Está mundial? Muy bueno. ¿Qué tal, Marita? Rico. ¿Qué tal, Luis? Sabrosito. ¡Qué rico! Vamos a probar este taco, familia, que es de carnitas, pero es de maciza. ¡Sí, encantada! ¡Mmm! Está muy fresco. La carne está suavecita, tiene muy buen sabor. Muy fresca la carne. Todo está caliente, la tortilla calentita. El sabor también de la salsa está muy buena, el guacamole. Y el limón le da un toque especial. Es puro cuerito, mira. Bueno, ya que terminé de probar el taco de maciza, de carnita. De maciza. Es maciza, ¿no? Es maciza. De verdad, me encantó. O sea, de todos los tacos que he comido, este también es muy bueno y es espectacular. Te dije que te iba a gustar. Sí, sí, sí. Aquí es bueno. Diferente. No, y es fresca la carne. Pues mira, sí, mira, graba allí, mira, eso lo pican ahí recién, eso es fresco. Se deshace en la boca. No, y es blandito, rico, me encantó, pero de verdad. Pero quita algo extremo, un poquito extremo. Hay bucha, hay trompa, hay oreja. Algo, atrévete a algo. ¿Puedo probar la oreja? ¿La oreja? Puedo probar. Bueno, ya la vamos a pegar. ¿La surtida? Ah, bueno, la surtida. O surtida, ¿no? Bueno, es una surtida. ¿Y tú, Locote?
surtida, con nariz, oreja, trompa, cola, barriga, seso, pata. No tienes miedo a nada. Punta, no, ay. Punta trasera. Cuando pueda, manito, me das una de barriga y tres surtidas. Claro. Igual en taco, por favor. ¿Es un surtido? Ok. ¿Quieres te veo el plato? ¿Surtido? Surtido. ¿Surtida? ¿Cuál surtido? ¿Cuál surtido? Sí. ¿Cómo está el limón? ¡Ey! ¡Wow! ¡No mames! ¡No mames! Pura surtido, vimos barriga y tres surtidas, eso sí. ¿Estos surtidos, eso trae qué? ¿Todo? Trae, ¿eso trae qué? ¿Trompa? Trompa de falop. No, este barriga, buche, trompa y cuero, ¿también cuál? Ay, y oreja. Ok, entonces vamos a probar, vamos a ver qué tal. Pues aquí he notado, de los días que llevo acá, que todos siempre te ofrecen con limón, entonces yo también sigo la tradición, todo con limón. Oh. Sí, todo tiene limón. Lo lanzamos. Ya va, ya vamos, menos. 5, 4. Y falta, la va a ser una pepita. Este es cuál? Es esa, mexicana. Mira, de barriga, güera. Esto es uno, de barriga. Vamos por acá. Hermanito, y ahorita 4 quesadillas, ¿de qué, güera? De maciza. De maciza las 4, por favor. ¡Regalan plato! ¿Qué tal, Luis? Voy por acá. Estoy comiendo cable. ¿Qué tal, Alejandra? Muy rico. Primera vez que pruebo todo. ¿Y si te atreviste? Primera vez que... Primera vez que pruebo trompita, orejita. Oh. Todo está bueno. Hasta uñita. Sabrosísimo, ¿no? ¿Te gustó? Recomendado 100%. Bueno, y el lugar. Pues, Camila, vengan carnitas, Karina, aquí, Camila, en Agrícola Oriental. La verdad que todo está súper sabroso. Y bueno, yo también voy a comer porque hace hambre. Yo voy a probar esta, que es igual surtida, igual trae trompa, que escuche, cuerito, oreja. Mundial. Wow. Muy bueno, bro. Muy bueno. Tiene un sabor que de verdad que es bien adictivo, ¿eh? Bien. Gracias. Increíble, todo surtido. Siente la grasita y eso le da un buen sabor. Y esta salsita también rica, me gusta más el guacamole. Esta es salsa roja y este sí es epic. ¿Sí, ya probaste esto? Este es arrechísimo. Sí, ¿verdad? Este es habanero. Habanero, ¿no? Es bien macho. Este es guacamole. Guacamole. ¿Pero pica? Sí, pica un poquito. A mí me gusta mucho el guacamole, la salsa verde, la roja, de todo un poquito, pero con bastante limón. Voy a probar el taco de qué, de panza. De panza, ¿no? De barriga. Bueno, que es lo mismo. Mira, esto es pura vitamina. Gracias. Para esas noches de pasión. Ya va. Puro colágeno. Puro colágeno para la pata. Voy por mi juventud, eterna. Tiene un sabor peculiar. Uh-huh. Más cartílago, ¿no? Uh-huh. Soy joven eternamente. ¿Tú pensarías que te iba a gustar un taco de panza? Desde que llegué a México no lo había probado. No, ¿verdad? Aquí llegaron las quesadillas de maciza. Y Alejandra la va a probar. Luis Manuel también. De maciza. Aquí pasas hambre en México, pasas hambre. No. Aquí mira, he comido garbacho. ¿Cómo es? O sea, torta de jamón. Verga, es que se me olvidó la. Tlacoyo, quesadilla, pozole. Esto sí no lo había comido, pero estoy impresionado. Como vivo cerca, ahora me voy a escapar todo. Ajá. Ahí está echando limoncito. Uy, qué rico con limoncito, Alejandra, recién llegada probando carnitas estilo Michoacán. Y estas son quesadillas de maciza.
Excelente. Y bueno, mi gente, me llegaron las quesadillas de maciza. Vamos a echarle picantito porque si no, no sabe. ¡Oh! ¡Qué rico! Es increíble. Si uno no quiere echarle picante, ¿a cómo le echa? ¿Sí? Es adictivo. Es adictivo. Con limoncito. Bueno, vamos a probar esta quesadilla que creo que se está deshaciendo. Quiero que vean el tamaño, se me está cayendo todo, pero miren el tamañote que está. Crujiente, buenísimo. Me encanta el sabor de la carne, no sé qué tiene, de verdad. Un sabor que de verdad fascina y encanta. Que provoca venir muchas veces para acá. Ya Luisma le va a venir para acá muchas veces. Sí, ya tenemos, sí. A dormir, ya tenemos el sitio. Perro buenísimo. Creo que vean el tamaño de esto, familia. Miren esto, estos son dos tacos de costilla. Están inmensos. La verdad, wow. No sé cómo me voy a comer esto, pero lo vamos a intentar. Dale, Miguelón. Gracias, manito. Vamos a probar esto. Taco. Están tan grandes que no sé ni cómo comerlos, No sé. No, mana. Quiero que vean la pieza. Vean la pieza. Esto está gigantesco. ¿Esto de qué es? Esto es de costilla, no sé. ¿Qué es comer esto? Está inmenso, inmenso. Un pedacito. No, es que está inmenso, no sé ni cómo comérmelo. Cómete este que está limpio. No, no, no. Quieres un pedacito y quiero probar. Están gigantescos, Alejandra. Y aquí el compa trabajando, de verdad, no ha parado. No da chance ni de responder WhatsApp, ¿verdad? No da chance ni de responder una llamada, nada. Luis, aquí está jodido, aquí no respondes el WhatsApp. No, no, no puede trabajar. Sí, bastante. Felicidades a los mexicanos, de verdad. Creo que no te familia la cantidad de gente que hay aquí comiendo, disfrutando. Está Luis Manuel, la guarita, Alejandra. Pasa adelante, amiguito. De verdad que recomiendo muchísimo las carnitas Karina. Voy a dejar sus redes sociales, familia, su número telefónico, pero voy a dejar más que todo su dirección para que los ubiquen y vengan desde temprano a probar estos tacos, familia, que están deliciosos, su sabor, su sazón. De 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, cuando vengan familia en familia, como hoy, dominguito, que está súper lleno. La verdad que los tacos están muy ricos. ¿Cuánto salen los taquitos, hermanito? A 26 el taco, de lo que gusten, y la costilla está al 2x1, el kilo te vale 280 igual de lo que gusten. Eso, familia, vengan a disfrutar porque estos tacos están que se acaban. En el próximo capítulo de Gurito TV, va a probar el mejor churro de México, ¿eh? Sí. Sí, esta cadena o marca es de las mejores. Ale, te dije que aquí había un barrio coreano. Coreano, no chino, coreano. 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 No, es bellísimo, de verdad me encanta, es espectacular, es increíble, me encanta todas las figuras que tiene, es bellísimo, de verdad que sí. Tú sabías que es un baño de oro, ¿no? No es oro puro. ¿Ah, sí? Sí, un baño de oro.